Bueno, lo que sucede es que son cierres parciales, no duran más allá de 2, 3 horas, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, de aquí al Salto tenemos la ventaja que, bueno, pues si está cerrada la libre, pues nos vamos por la super, y si está cerrada la super, pues nos vamos por la libre, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que nos va a proporcionar esta, ahora ya la apertura, tengo entendido que para el próximo mes, de la supercarretera. Los derrumbes en la supercarretera van a ser muy normales porque recordemos que es nueva, que todavía no hay un asentamiento muy, muy preciso, entonces va a ser un problema que, aunque no sea temporada de lluvias, va a seguir subsistiendo el problema de los derrumbes.